A Real Filarmonía de Galicia, baixo a dirección de Aronza Pico, achega a música clásica aos máis pequenos a través do famoso conto do Gato con Botas, un espectáculo visual e poético con monicreques e melodías barrocas que xa viron 4.000 escolares no Auditorio de Galicia en Santiago. Soa música barroca francesa. A narradora conta a historia do Gato con Botas. Que o señor Marqués de Carabás é unha compañía de títeres recrea as persoas e a escenografía con grandes siluetas de papel. Como se fuese un salón del Palacio de Versalles, ¿no? Porque Charles Perrault regaló el cuento del Gato con Botas a la sobrina de Luis XIV, y entonces lo que hemos hecho es ambientar como el cuento con estética de la época. E así, o clásico conto do gato que a base de astucia consegue fortuna e que o seu amo pobre case cunha princesa, adórnase coas melodías de Telemann ou Vivaldi, nun repertorio diferente do habitual para a Real Filarmonía de Galicia, baixo a batuta de Aronza Pico. Difundir nuestra música, el crear nuevos públicos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el acercar a la sociedad la música clásica, que a veces parece que está un poco, digamos, aislada o arrinconada, o parece que hay que tener cierto entendimiento para poder disfrutarla, o que incluso es propia de unas élites, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Un concerto didáctico que chegou xa a 4.000 escolares das provincias da Coruña e Pontevedra en funcións como a esta. Venid a ver o gato con siempre. Gato con botas. Vía música. Xente que movía muñecos. Clarinetes, violonchelos, violins. E o gato con botas intentaba comer ao rei convertido en ratón. Esta original adaptación escénica poderá verse de novo mañá no Auditorio de Galicia nunha sesión para público familiar para que aínda quedan entradas. Pues así nos despedimos. Grazas como sempre pola compañía. Pasen boa fin de semana. Ata o luns.